Con motivo de los anteriores disturbios supuestamente dirigidos por el líder del sindicato de taxistas de Isla Mujeres, Eduardo Peniche Rodríguez, alias El Guato, quien además posee el cargo de noveno regidor dentro del cabildo isleño, regidores de Isla Mujeres instruyeron al síndico de ese municipio para solicitar ante la 12ª legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo la revocación del mandato como noveno regidor a Peniche Rodríguez. La alcaldesa de Mujeres, Alicia Ricalde, manifestó la necesidad de que el gobernador Félix Arturo González Canto apoye dicha solicitud, ya que este tipo de actos descritos por ella como vandálicos no pueden pasar desapercibidos, ya que la imagen del destino turístico se ve seriamente afectada por este tipo de actitudes. Por otra parte, los miembros del cabildo manifestaron que como representante popular debe poner el ejemplo, por lo que debe respetar y hacer cumplir la ley. Por último, la regidora Gloria Medina enfatizó que no se debe permitir el abuso de la posición como noveno regidor ni de la confianza de la gente, como tampoco puede ser juez y parte. En la Cámara, Ricardo Vallejo. Para Notivisión, Linda Wall.